Por fin han salido los spoilers del capítulo 99 de Shingeki no Kyojin. Ya había subido un video en el cual ponía que el link estaba en la descripción y pues bueno, el video está en el canal secundario Kakashi Vine, va a aparecer aquí Kakashi Vine. También voy a poner una tarjeta para que lo veas, lo voy a dejar en el primer comentario para que vayas al video de los spoilers y lo veas ahí. Ok, ¿qué está pasando? Muy buena pregunta, Dorothy. Antes de empezar a hablar del capítulo, quiero hacer una mención honorífica para el gran mame, si se puede decir así, que tuvo la espera de este capítulo. De verdad, no nos daban vida preguntando, ¿cuándo los spoilers? ¿Cuándo los spoilers? Yo la verdad estoy muy contento de que ya se haya terminado esa pregunta, pero vienen dos más. ¿Cuándo el capítulo completo y cuándo en español? Bueno, una por otra, pero ya vamos cada vez más cerca de saber qué va a ocurrir en este esperado capítulo 99. De primeras, podemos ver que Eren Jaeger se encuentra con Reiner y está hablando acerca de algo. También le señala que no está solo. Ese es un punto muy importante. Eren no está solo. Además, podemos ver a un chico que está disfrazado como un guerrero de mare, como un soldado de mare, y corta la cuerda para meter en una trampa a Porco Galliard y a la waifu en 4 pick. Así que la cosa se está poniendo muy intensa. La trama está avanzando demasiado rápido. Únicamente tenemos unas 5 o 6 páginas, me parece, pero hay muchísimas cosas por ver. Tenemos esto de que hay más gente infiltrada, y esta gente no necesariamente tiene que ser Connie, el Capitán Levi, Mikasa, Jan, no. Pueden ser los mismos revolucionarios con los cuales Eren Kruger tenía relación y le dieron su poder titánico del titán avanzante o titán atacante. Entonces, podrían ser estas personas que están infiltradas en Mare, todos los doctores que ayudaban a falsificar los certificados de sangre y demás. Bueno, podrían ser estas personas. También una viñeta que llama mucho la atención y de verdad nos dejó con cara de what the fuck es que Willy Tibur durante el festival habla a unas personas y uno de ellos tiene el martillo de guerra. Tiene un martillo como el de Thor, como el Mjolnir. Entonces es muy posible que él sea el verdadero usuario, o sea que Willy Tibur no lo tenga. Pero también señala a otra persona que tiene una corona. Esa corona podría representar algún rey o algo similar. Muy bien, te invito a ver los spoilers en el canal secundario Kakashi Vine. Está todo relacionado y te espero ahí. Y te espero aquí para que estemos hablando minuto a minuto, tiempo real, lo que está sucediendo. Nos vemos muy pronto cuando salga completo y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.